Niña Daisy, ¿puedo? Niña Daisy, mire, me acaba de llegar esto. ¿Para mí? Sí. ¿Qué será? No sé, pero hoy es el día de las ex. Bien, estas van para Europa. Estas van para Estados Unidos. Acá, Brasil, Argentina, Italia. Los vampiros, por tradición, digamos que les mandan como unas invitaciones, ¿cierto? A las exnovias que han pasado por ellos todos los años. Y así se pueden volver a encontrar. A ver, mejor dicho, es como una tradición, ¿cierto? Para que la amistad entre los exnovios vuelva a renacer. Así. Mirko, ¿no te parece un poco humillante usarme a mí para esto? ¿Pero qué problema hay, Zaira? Hace 200 años eres mi mejor amiga. Y hace 200 años siempre me has ayudado con esto de llevarle las cartas a mis exnovias, ¿no? Sí, y hace 90 años lo hago yo. Y te voy a empezar a cobrar, Mirko. Querida Daisy, para honrar juntos el Día de las Exnovias, tengo el agrado de invitarte a un evento que se realizará hoy en la noche en el mundo vampiro. Pero igual, yo lo hago con mucho gusto, porque por primera vez en mi existencia voy a ir a la reunión. Soy la exnovia de Alejandro. Ay, Zaira, por favor, no me hagas reír. Tú no eres la exnovia de nadie. Si ustedes nada más duraron 2 días, eso no cuenta como si fueras exnovia. Mirko, ¿en qué parte de las leyes vampiras está estipulado que tú tienes que durar cierta cantidad de días con alguien para poderle decir novio? Te saludo con un cálido abrazo, ¡ay! Mirko Vladimir. Tan lindo. Es que un cálido abrazo, eso no se utilizaba en mi época. Ay, yo no sé. Ay, ¿sabes qué? Yo no sé, porque si yo supiera que Max va a estar con todas sus exnovias en una fiesta, te juro que me muero de celos. No puedo. A ver, niña Daisy, primero no se puede morir, ¿cierto? Y segundo, es obligatorio ir. ¿Qué? Chica Vampiro en Disney Channel.